Bueno, yo le aseguro que si usted de los chilenos que vive en la zona centro y un poco centro sur del país también ha sentido un calor que para muchos es poco frecuente. Durante los últimos días los termómetros han superado con creces en algunos lugares los 30 grados Celsius. Queremos saber qué está pasando, qué ocurre, es un fenómeno extraño. Está en el contacto a esta hora desde la comuna de Providencia el meteorólogo de la Escuela de Recursos Naturales del Duoc UC, Gianfranco Marcone. Gianfranco, acaloradas tardes, ¿cómo estás? Hola Verónica, muy bien, ¿y tú? Gracias. Muy bien, gracias por el contacto. Gianfranco, ¿cómo se puede entender que entrado ya el mes de marzo, donde se supone, en la teoría, que los termómetros debieran empezar gradualmente a bajar, porque la siguiente estación está pronta a llegar, estemos con este nivel de temperaturas en la zona central? ¿Qué pasa? A ver, mira, son situaciones puntuales que ocurren en algunas ocasiones, sinópticamente hablando, que me referimos a la carta sinóptica que vemos en algunas ocasiones en algunos programas del tiempo donde se dan los pronósticos. El anticiclón subtropical del Pacífico, que es esa letra A roja que vemos siempre frente a nuestras costas, está muy fortalecido, lo que hace que aporte cielos despejados, muy baja humedad atmosférica y, por supuesto, altas temperaturas, sobre todo hacia el valle. En la costa no ocurre porque tenemos el regulador térmico muy potente que es el océano, lo que hace que las temperaturas no sean tan altas. Ahora, estas son situaciones puntuales que ocurren, como te digo, algunas veces y duran 3, 4 y hasta 5 días y luego la temperatura vuelve a los parámetros normales. La temperatura máxima normal para el mes de marzo es de alrededor de 27 grados. Esa es más o menos el promedio a nivel histórico. Claro, leía Gianfranco que en Lampa ayer, por ejemplo, hubo registro de 37,7 grados y cuando uno ve esos números, uno empieza a acordarse de algunos mitos que circulan en la conciencia popular cuando dicen que estas altas temperaturas son sinónimos de que probablemente el año completo va a ser igual de caluroso, o algunos señalan que tiene algún directo vínculo con la sequía que estamos viviendo. ¿Cómo poder entender eso? Yo no sé si esos mitos tienen algo de realidad, si nos puedes explicar esa información, por favor. A ver, bueno, los mitos, yo por lo menos los dejaría solamente en eso, en lo que son, en mitos. En zonas extremas de Santiago, es decir, zonas periféricas como el Lampa, como es Pirque, por ejemplo, debido a factores locales, en algunas ocasiones las temperaturas se aumentan más de lo normal. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Pirque, tenemos el Cajón del Maipo, lo que hace que ocurra el llamado, meteorológicamente hablando, efecto Foehn, más popularmente conocido como el viento Raco. Eso hace que siempre Pirque, Puente Alto, la comuna de La Florida tengan las temperaturas máximas más altas de la región metropolitana debido a ese fenómeno local. En Lampa ocurre algo muy parecido también, otro fenómeno local que hace que la temperatura sea diferente al común de la región metropolitana. Ahora, como tú bien dices, como decía el mito de que debería ser un año a lo mejor caluroso en general, yo creo que hay que ir viendo etapa a etapa. Por supuesto que estamos viviendo una sequía que se debe a qué, al fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña también viene en directa relación con que las temperaturas, tanto máximas como mínimas, sean sobre lo normal. Es decir, si miramos eso, que estamos en Niña, en realidad no estamos tan fuera de lo normal, como te digo, viendo que estamos en un fenómeno de la Niña declarado, que ya pronto está en retirada. Gianfranco, y respecto de los beneficios, uno en general cuando está viviendo una situación ya sea de frío extremo o de calor extremo, se tiende a mirar el vaso medio vacío. La pregunta entonces es si hay algo de bueno que traigan estas altas temperaturas. No lo sé si en la agricultura o en otro ámbito del estudio que tú tienes, ¿algún reporte positivo que generen estas altas temperaturas o no hay ninguno? O sea, por lo menos en las áreas que nosotros vemos acá, en la Escuela de Recursos Naturales, la parte agrícola, por supuesto que no es muy bueno porque estamos esperando las precipitaciones. Por otro lado, si tenemos altas temperaturas, se cumplen antes de lo esperado los grados día, que llamamos que es las horas de calor que requiere un fruto o cualquier variedad para poder estar listo ya para ser a lo mejor comercializado. Entonces, desde ese punto de vista, y también que requerimos en invierno las llamadas horas de frío, desde ese punto de vista no es bien visto. Yo creo del mejor punto de vista, no sé si habrá algún otro área de producción en que se requieran altas temperaturas, pero a lo mejor del único punto de vista que podríamos ser beneficiosos desde el punto de vista de las vacaciones, de la gente que se toma vacaciones en este mes de marzo, puede disfrutar excelentes condiciones. Perfecto. Gianfranco, te queremos agradecer mucho que hayas aceptado este contacto hasta ahora para comentarnos de este fenómeno que nos ha tocado a todos los que vivimos en la zona central. Gracias por tu tiempo y un buen fin de semana. Ok, muchas gracias. Hasta luego.